Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya tomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel con el tema que habíamos anticipado, propuesto por Natalie de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo tengo por acá. Pero le vamos a dar primero el buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, qué lindo estar aquí. Volvemos. Sí, la verdad es que es como una cosquillita en el pecho, así de cosas bonitas, estar conversando contigo y saber que están del otro lado un montón de personas, sí, qué lindo. Tenés una platea permanente desde diferentes lugares del país. Entre ellos está Sergio levantando la mano. Ah, mira qué lindo. Es un amor, sí, es un amor. Y sí, la verdad que es muy lindo esto de que estén en distintos lugares del país, del mundo. Es una magia muy bonita. Exactamente. Y el título, Vínculos, querer controlar al otro. Querer controlar al otro, que le pasa a alguna gente por ahí. Sí. No todos, no a ¿eh? Nosotras que estamos revolucionadas. No, tampoco. Ya, pero a alguna gente le pasa. Así que bueno, es una gran pregunta, Natalie. ¿Querés leerla tal como ella ¿sí? formuló? Sí, cómo no. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Natalie, soy de Capital Federal, es un gusto ponerme en contacto. Quería solicitar un tema para ser tratado con la licenciada Virginia Gawel. ¿Qué puedo hacer para dejar de vincularme con los demás desde el control y el poder sí. y el poder, para vincularme desde un lugar sano y par? Bueno, lo primero que quiero decir, y es tan lindo cuando las lees, porque la formulación de una pregunta está mostrando también dónde está parada la persona. Este tema, si bien nunca lo tratamos así, en forma directa, pero cuando alguien viene a terapia, en general viene a expresar que padece a alguien que le controla. Y en este caso, lo que resalto como algo muy valioso es que la propia persona lo diga de sí y que hace la pregunta correcta, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Ya está implicando que no es un determinismo. Esto, hace poquito hablábamos de una persona que me había dicho, como si fuera irremediable, yo tengo el carácter fuerte. O sea que ella se tiene que adaptar porque yo tengo carácter fuerte. Si tienes carácter fuerte, aprende a controlarte, aprende a disminuir tu irritabilidad, porque no es como yo tengo los ojos verdes, qué sé yo, eso no es lo mismo, no tiene remedio. Así que bueno, me encanta el modo en que formula la pregunta, el tema también, pero Natalie, el modo en que la formulaste es el modo correcto. Y aunque parezca triste que el problema sea uno, en verdad es maravilloso, porque si el problema soy yo, la solución está en mí. Así que bueno, acá está Tao que quiere salir, y yo sé que si sale va a ser peor, así que hay algunos ruiditos que les pido que me lo banquen al atado porque está mayor. Bien. Y quiere salir, y si sale va a ser lío, así que lo tengo bajo mi dominio y en mi control posible. Ajá. Así que viene a cuento. Bien. En verdad, las estrategias de querer controlar a otros son inherentes al ser un ser viviente. Un ser viviente, o sea que, salvo las plantas que son seres vivientes y que no procuran controlarnos, desde un insecto en adelante está el anhelo de controlar. Controlar para comer, como la araña que teje su tela y ahí se queda en un rinconcito controlando. Controlar para aparearse, controlar por controlar, controlar para sentir seguridad. Entonces, lo que va variando, en el caso de Natalie, lo que está planteando es una manera de controlar. Fíjense ahora, yo voy a abrir la puerta para que él deje de hacer ruido. Este es un modo de controlarme él a mí. La insistencia. Todos de chiquitos, o muchos de chiquitos. Papá, me lo compras. O sea que
la insistencia, bueno, sí, te lo compro. Aunque más no sea para que no me sigas insistiendo. La insistencia es un modo de controlar. Previo a eso, lo que hizo Tao fue poner su cabeza sobre mi rodilla. Tao pisa 50 kilos, una cabeza importante. Y yo digo, me mira con cara de huerfanito del Unzué. Mi madre fue huérfana, estuvo en el patronato Unzué de Mar del Plata, entonces en la familia está la cara de huerfanito del Unzué. O sea, querer dar lástima, que es lo que él hace, que es, dame una almendra, dame un pedacito de cholita, que es una galleta de perro. Estoy muerto de hambre, acaba de desayunar, ya le di dos almendras, ya está todo eso, pero pone cara. Y como tiene cejas, pone cara a la misma que nosotros ponemos, claro, para dar lástima. Y hay veces en que se ve toda una familia, alguna vez lo hemos mencionado, por la abuelita que es así frágil y qué sé yo, parece que es tan buena, es tan suave, pero de pronto así de suave, no sabes por qué te dijo algo y vos dejás de salir el fin de semana por lo que dijo la abuelita, porque pobre está ya mayor, tiene 60 años, no sé, una cosa así como si estuviera resaltando algunas vulnerabilidades para que el otro haga lo que quiero que haga. Eso es controlar, que el otro haga lo que yo quiero que haga. Entonces, por supuesto que es necesario controlar para vivir. Un chiquito necesita ser controlado por sus padres, y un adolescente también. Pobrecitos los que van creciendo sin el control de su padre, uh-huh, porque se les da por anticipado a su madurez, o sea, sin que estén maduros todavía, la potestad de autogobernarse. Y justamente el control tiene que estar en manos de los papás, para que es como un control ortopédico, es algo puesto desde afuera para que cuando sea adulto pueda refrenar sus impulsos, pueda no dar una mala contestación, pueda no comer de inmediato, quiero galletitas, quiero galletitas, quiero galletitas. Bueno, le doy galletitas. No, no te lo voy a dar. Porque una cosa es que yo le dé una almendra al perro, y otra cosa es darle una 5 galletitas antes de almorzar, galletitas dulces a un niño. Papá, mamá, o cualquier adulto que esté a cargo, tienen el sí y el no, y tienen el control, y lo tienen que tener. Lo tienen que tener. Te acostás ahora. Te acostás ahora. Entonces, ¿cuándo cesa ese control? En verdad cesa en el momento en que el niño que se convirtió en adolescente y que se va convirtiendo en mayor de edad, tiene potestad propia sobre su vida. Es decir, se autosustenta. Es decir, genera recursos, es decir, toma decisiones sobre su vida. Porque ya es grande, porque ya es adulto, porque ya está emancipado. Y emancipado es salir del control del otro. Eso es emanciparse, del control de los adultos. Gobierno mi vida. Pero ahora vamos a esto que pregunta Natalie como un hallazgo muy importante. ¿Qué descubre Natalie cuando describe esto? Descubre un rasgo central de su manera de ser. En el caso de ella, se ve abiertamente dominante. Esta semana termina en el ciclo lectivo del centro, el último curso que he dado es sobre Enneagrama. Enneagrama describe 9 tipologías, 9 maneras de ser. Y hay algunas que son muy dominantes, y hay una en particular que los que tengan ganas ponen mi nombre, Enneagrama, y pueden buscar cómo controla cada eneatipo. Pero el más dominante de todos, el más manifiestamente dominante, es el 8, que es el líder. Entonces, el S8 va a padecerlo en general el otro, porque no toma la actitud que toma Natalie. Simplemente, yo controlo porque tengo carácter fuerte y además porque los demás son pusilánimes, débiles y estúpidos. O sea, es clarísimo. Si yo no les digo lo que tienen que hacer, hacen cualquier pavada. O sea, no puede ser que sean tan inoperantes. Así piensa un 8. Entonces, bueno, levantá eso de ahí. El tiempo verbal que usan es imperativo.
el tono que usan es intimidante y el tono es hasta muscular. Rosita debe estar recordando gente. Sí. El tono muscular, la mirada de un papá que sea dominante, es una mirada donde no tenés duda de que tenés que quedar callado y quieto. Y punto. Y se acabó con esto. Esto. No hace falta ni que lo diga. Ya lo dijo tantas veces con la palabra que la mirada o el chit o el índice. Te sentás ahí. Y con el índice se pone sobre los labios y es te callás la boca. Índice, indicar, viene del dedo índice. Indicar, indicar, te sentás ahí, vas para aquel lado, te quedás ahí quieto, te vas a tu cuarto. Yo estoy moviendo ahora mi mano y el índice es el dedo de los reyes. El índice indica, el índice es, ese es el indicado, ese es el camino indicado. La persona imperativa usa el índice como un rey, como un emperador, que impera, el emperador impera. Y controlar es dominar. ¿Qué es dominar? Vamos otra vez a la etimología. Dominar viene de domine. Domine es amo, señor, dueño. Por eso el domingo es el día del Señor y se descansa. O supuestamente se descansa. Vos y yo no solemos descansar. No. Domine y ser dominante. Cuando uno llega, Rosita, al rasgo, a los rasgos centrales de uno, y uno se ve qué es lo que le ha pasado a Natalie. Oh, Dios mío, soy imperativa, soy dominante. En mi caso, me tuve que ir haciendo cargo de mis rasgos. Por ejemplo, ser excesivamente dramática, excesivamente seria, excesiva, por ejemplo, poner demasiada intensidad en lo que hago. Entonces, todo eso, mi exceso, el exceso de quien nos esté escuchando, mi exceso me trae problemas. Por ahí lo que hizo Natalie fue el camino inverso. A ver, tengo estos problemas con la gente que me rodea. ¿Cuál es el rasgo mío que genera este problema? Y podría ser, en otro caso, delego mi vida y mis responsabilidades en otro y después me quejo. Y mi problema es que yo no me hago cargo de mis decisiones. Tengo el sí fácil. Es decir, que yo me hago cargo de mis rasgos, de que los tengo, y ahora voy a trabajar para cambiarlos, que es lo que nos pide Natalie. Entonces, lo primero es, bravo, se dio cuenta. Y para todos los demás que estén escuchando, donde está tu problema está tu exceso y tu falta. Lo mismo en mí. Si yo tengo exceso de decir que sí, me falta decir terminantemente o amablemente o tibiamente, según convenga el caso, tener distintos calibres de noes. Un no puede ser no te acerques nunca más a mi vida. Así de simple. Y otro puede ser, no vayas por allí. No vayas por allí, pues te podés lastimar. Ese es otro calibre de no. En el caso entonces de Natalie, vamos a ir a ver qué pasa una vez que me doy cuenta de que soy dominante, que digo las cosas en forma imperativa y que tengo como si fuera, ¿viste los monitores de vigilancia de sí. una casa? O mejor aún, de una institución, de un hospital. O sea que hay un montón de monitores de cada habitación en un hospital moderno, de los pasillos. Y hay alguien cuyo único trabajo es mirar todos los monitores y mirar que todo esté en orden. Se supone que también en algunos lugares de las distintas ciudades, que todo esté en orden, si hay alguien en apuros. El que controla tiene distintos monitores y lo que quiere es, en ese control, cambiar al otro, avisarle al otro, advertirle al otro, que el otro cambie o que el otro no cambie en el sentido no adecuado para el que está controlando. Eso es control. Por último, control viene de contrarrol. Es aquello que está escrito, llevarle la contra. Y aquello que está escrito puede ser el temperamento del otro,
puede ser la vida, lo que presenta la vida. Y está escrito así, pero yo quiero que cambie. Y hay veces en que está bárbaro, está muy bien que yo quiera que cambie y lo plantee. Y otras veces, no, es asunto del otro. Así que, bueno, nos podemos ir a... Acá lo que hizo es la detección del rasgo, hacerse cargo, y lo que está pidiendo es lo mejor que se puede pedir. ¿Cómo hago para cambiar esto? Me parece espantoso ser así, me pesa, jorobo a los demás, le complico la vida a los demás y sufren todos, inclusive yo. Así que en un ratito nos vamos allí. De esta primera parte, Rosita, ¿me ayudás con algo que quieras expresar? Yo pensaba, ¿en qué momento se habrá dado cuenta Natalie de que ella era una persona controladora? ¿Cuáles fueron, digamos, las manifestaciones de su entorno? Eso por un lado. Y por el otro, en un caso similar, ¿cuál sería el indicador de que la otra parte quiere escapar al dominio? O sea, de esa persona, ¿no?, que quiere dominar en el vínculo. ¿El indicador para la persona que quiere escapar o para el dominante? No. El indicador para la persona que quiere escapar al dominio. Sí, y después, ahí tenemos un interjuego. Claro, y después el otro. Perfectamente. ¿Querés que vayamos después de la pausa? Sí, tengo una cortita más. Dale, por favor. Hay un límite entre dos personas, ¿no es cierto? Sí. O soy yo o sos vos. Sí. Y aunque se dé vuelta, digamos, los roles. Sí. Y me hago responsable de mi no. Me hago responsable de mi no, exactamente. ¿Está? De mi no, porque ahí me hago responsable también de mi sí. Claro. El sí más valioso es el de la persona que es capaz de decir que no. A mí me encanta eso cuando lo aprendí, cuando lo escuché la primera vez hace muchos años, esto de que es más confiable el sí de alguien que sabe decir que no, porque si me dice que sí es porque realmente es sí. Y lo otro es sobreadaptación, obsecuencia, a todo dice que sí. No sirve ese sí. Bien. Es un sí de alguien que no puede decir que no. Perfecto. Así que nos vamos después de la pausa a este punto en particular. Dale. Retomamos el contacto con Virginia Gawel. Virginia. Aquí estoy. En relación a esto de cuándo darse cuenta que el otro quiere escapar a ese control, hay veces en que es... peleada la cosa, o sea que es un dominio a los gritos, y otras veces es algo en que el otro transgrede a escondidas. Entonces la actitud dominante produce, para no percibir esa dominación, la huida. A veces la huida para hacer lo que uno quería, si se escapa, y otras veces porque si la persona es muy intimidante, somete a las personas que están a su alrededor a un estrés permanente, porque no se sabe en qué momento va a explotar, en qué momento va a ponerse a dominar los gritos porque se hizo o no se hizo tal cosa, o porque una nimiedad se vuelve una cosa digna de una pelea para esa persona. Entonces hay veces en que simplemente el dominado queda paralizado o huye, que son las estrategias, ¿no? Huye, pelea o se paraliza. Son las tres estrategias de supervivencia. Pelea, dominado versus dominante, como sucede en general en la adolescencia. Peor es la parálisis del dominado, o sea que pierde identidad y simplemente obedece o ni siquiera nada, queda ahí. Y la otra es la huida. Voy a hacer lo que quiero o me voy a ir ni bien pueda. Años atrás, una hija dominada por un padre dominado, casi siempre el varón, pero a veces la mujer controlando desde otro lugar, encontraba que casarse era la manera de huir del dominio familiar. Por supuesto que caía en el dominio del marido. Este es un clásico de la generación de mi madre, por ejemplo, ¿no? Claro. Y después fueron quedando como algunos resabios. Hoy en día, por suerte, esto va cambiando, pero en algunas casas sigue siendo así todavía. O sea que, como decía, mira, Sarmiento, no se trata de dejar de ser... no se trata de dejar de ser amo, se trata de dejar de ser... No, perdón, no se trata de
Sí, de dejar de ser amo, se trata de dejar de ser perro. O sea, de estar sometido a la cadena del otro, al mandato del otro, al grito del otro, a lo que el otro indique. El perro es como un animal que está a nuestra disposición. En tanto que el gato anda a mandar un gato, vos que lo tenés a Silvestre. Sí. El gato hace lo que le da la gana. Ponerle el índice al gato y decir, sentate, caminá para allá, trae la pelota. El gato te mira y dice, tráeme algo rico de comer y correte. Correte que no me dejás mirar la tele, porque ya hasta miran la tele los gatos. Y yendo hacia la pregunta de Natalie, ¿cómo hago para...? El cómo hago para serviría para cualquier rasgo que uno vea que a uno le complica la vida. Y lo mejor que puede hacer uno por sí mismo y por los seres que ama es mirar qué rasgo de mí complica mi vida y se repite complicando la vida. Porque soy demandante de amor, porque soy demasiado intenso, porque no me hago cargo de las cosas, porque soy dominante. ¿Cómo se logra el cambio? La primera etapa es observar, que se ve que Natalisa anduvo por ese carril. ¿Qué es observar? Observarse es, uno se vuelve un laboratorio andante. Y en ese, un laboratorio significa que uno observa, el experimento soy yo. Y es como ahora que están observando tras un microscopio el coronavirus. Para poder ver un virus tengo que describir cómo se comporta. El virus necesita, suponete, otro que fuera no sé qué. Yo necesita un medio alcalino, en un medio ácido. Si la sangre está ácida, el virus contagia más. En una sangre que tenga poca vitamina D de dedo, contagia más fácilmente. Pero el científico no anota, este virus de porquería se mueve de tal o cual manera. No, es una, se llama descripción fenomenológica. ¿Qué quiere decir? Se describe el fenómeno sin juicio. Entonces, cuando describo el comportamiento de una ameba, todas la vimos en la secundaria, la ameba para reproducirse no copula, se parte a sí misma en dos. Entonces, ¿qué es tonta la ameba por no buscar a una pareja? No, funciona así, una ameba funciona así. Entonces, observarme a mí es lo posible sin juicio. Decir, ajá, dentro de mí hay una parte de mí que procura controlar al otro. La palabra control va de la mano de manipulación, así que luego busquen, Natalie y compañía, quienes les guste este tema o quienes lo necesiten, busquen la palabra manipulación en alguna otra columna nuestra que está en, están todas en YouTube y en Spotify, la palabra manipular y manipulación. Cuando controlo, hay veces en que es por medios tan sutiles que el otro no se da cuenta, y otras veces es imperativamente, haces esto y se acabó. Entonces, en este caso, primero, observar sin juzgar. Tomo como motivo de mi día, me voy a observar cada vez que trate de controlar al otro. Ajá. Ahora trato de controlarlo mostrando que estoy ofendida y no le voy a contestar el mensaje. Le clavo el visto, como se dice ahora con el WhatsApp. No se lo voy a contestar. ¡Que sufra! Que sufra, que sienta que si yo no le contesto empiece a tener ansiedad. Y voy a observar, ajá, me mandó un emoji ahora, un emoticón. Y más tarde me mandó, ¿estás bien? Ajá, está sufriendo. Ahí lo estoy controlando, y le estoy generando ansiedad. Y me muestro ofendida, me levanté de la mesa. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Nada, te dije que nada. Dejá, estoy mirando la tele, déjame. Te dije que nada me pasa. A ver, ¿me explico? Ese es un modo de dominio y de control. Entonces, una vez que yo voy observando, voy haciendo un archivo de Word o una libretita o archivos de voz. Me di cuenta de que cuando vino mi marido hice tal cosa. Me moví de tal manera.
Cuando me hablan no lo miro, miro la tele o miro el celular, para que se sienta mal, que llegó tarde, me dijo a las 8, llegó 8:15, o sea, ¿qué soy yo para tener que esperar siempre? O sea, ¿cuál es mi estrategia de comportamiento con el otro? Uno se va volviendo experto, ahora estamos escuchando los expertos que describen esta cosa que ha pasado anoche de la conjunción de Saturno con Júpiter. Los expertos, inclusive los expertos aficionados, van tomando nota del comportamiento de los planetas y van observando que Plutón, por ejemplo, tiene una órbita totalmente diferente del resto de los planetas. Esto es realmente así. Entonces se observa por qué. Ahora, no por eso Plutón es un desgraciado planeta que se le ocurre hacer algo diferente del resto. La observación fenomenológica es el fenómeno tal cual es, sin juicio. Primer paso. Me observo y anoto. Y cuando voy anotando, me doy cuenta cada vez de más cosas, Rosita. Es maravilloso eso. Me doy cuenta de cómo controlo. Me doy cuenta... Inclusive el que es imperativo, el que es como se describe Natalie, no se da cuenta, y el día que se da cuenta de que, soy imperativo, soy imperativa, imperativo es esto, usar el tiempo imperativo, o sea, omito el por favor, ¿podrías alcanzarme la sal, es un modo seco, cortante, uh-huh. Sin por favor, y tampoco culmina en un gracias. Un rey no pide por favor, da por sentado que el otro tiene que hacer eso, tampoco da las gracias, por lo menos un rey como se lo describiría en una historia. No sé si algún rey actual, que no sé ni para qué existen, con todo respeto, pero bueno, no sé si piden por favor y dan las gracias. Pero por regla general, volvamos al capítulo del Principito donde está el rey. O sea, te ordeno emperador. Ahí trata de controlar al principito y el principito dice, me voy, este planeta es aburrido. Y el rey quiere tener un súbdito, aunque sea uno que le obedezca. Vuelvo. Punto uno, me vuelvo un laboratorio. Me observo y anoto, me observo esos rasgos. Si a lo largo de todo el año yo voy observando ese rasgo mío, va cambiando por mera observación. No me va gustando, a mí no me gusta que me traten así, por ende no voy a tratar al otro así. Entonces, una vez que voy observando, segundo paso, lo que quiero anotar es demorar la expresión, se llama, Rosita. Demorar la expresión es, antes de hacerlo, tomo un momentito antes de hacerlo, en vez de hacer lo mecánico, lo que automáticamente me sale. Entonces, caramba, no sacaron la basura, ¿eh? Los residuos de casa, no, sacó mi hijo los residuos de casa. Ok, respiro hondo, a ver si puedo hacerlo de otra manera, me autoeduco. Y sabes que cuando hago eso, voy tejiendo otros surcos en mi cerebro, voy conectando otras neuronas. En vez de decir, ¿será posible que otra vez, etcétera? Voy a decirle, Juan, te olvidaste de sacar la basura. A lo mejor es con el índice, de hecho yo lo estoy moviendo ahora. A mí no soy directiva ni uso el imperativo. Tengo otros defectos que la mayoría de ustedes ya conocen. Sobre todo vos, porque los describo abiertamente y siempre me voy enterando de un defecto nuevo para trabajar. No, no se agota jamás. Juan, ¿te acordás que te toca sacar la basura? ¿Podría sacarla, por favor, ahora? Porque después termina quedando rancio y está por pasar el camión. Ese sería ya todo un logro. Demoré la expresión y generé un modo no mecánico de pedir las cosas, si yo soy imperativa. Lo estoy pidiendo con otro tono de voz. La persona que cría hijos de un modo imperativo, que tiene empleados de un modo imperativo, va generando angustia, temor y un estado de ansiedad permanente. Puede ser inclusive que justamente la persona imperativa se haga cargo con una reunión memorable. Reúne a sus amigos, reúne a sus empleados, reúne a sus hijos, a su familia, y les dice, miren, me di cuenta recién ahora de cuán mandona soy, de cuán imperativa soy, de cuán dominante soy.
les pido disculpas y quiero decirles que voy a estar trabajando arduamente con este rasgo. No porque vaya a dejar de serlo. Voy a hacerlo ya trabajado solamente cuando sea indispensable. No hace falta que me lo indiquen. Lo que yo les pido es que no me digan ahora hace esto, hace lo otro, porque me va a ser más difícil a mí. Lo que yo les digo es que lamento mucho si les he producido estrés con este rasgo y que voy a estar trabajándolo y que cada uno de ustedes se haga cargo de sus rasgos. Pero voy a estar trabajando con esto. Y cuento, Rosita, para poder ilustrar. Esto alguna vez lo he contado, pero viene muy a cuento ahora. Una vez trabajé con una paciente mayor que me regaló su anécdota. Era una paciente mayor con muchos años de matrimonio, con un marido alcohólico social. Alcohólico al fin. Ser socialmente alcohólico no es ser menos alcohólico. O sea que si las botellas de whisky van bajando por semana en casa, es que se es alcohólico. Y ella tenía el control sobre toda la familia. Ella decía, tengo 3 hijos, porque tenía los 2 hijos y el marido. Entonces a todos les resolvía los problemas, a todos les hacía los trámites, a todos les sacaba los turnos para ir a tal o cual lugar, y sus hijos ya iban quedando fuera de la adolescencia, ya iban entrando en lo que se llama adultez. Pero qué cómodo que es para algunas personas tener una madre controladora que resuelve todo. Me saca el turno del dentista, me lo cambia, etcétera, etcétera, me ordena el cuarto. Y un día, haciendo esta tarea que les estoy comentando, se descubrió con el dedito índice en alto, a punto de decirle a su marido, Osvaldo, tenés el pelo largo, anda a la peluquería, no te quiero ver con el cabello así. Y en vez de hacer eso, que podría haberlo hecho de un modo más suave, por ejemplo, que es otra manera de resolver el rasgo, levantó el dedo y se vio a sí misma a punto de hacerlo. Por un instante demoró la expresión de su mecanismo, pero ya tenía el dedo en alto, entonces le dijo, ¿tenés cambio de 1000? Y él le contestó, porque eran muchos años de matrimonio, el viernes voy a la peluquería, me voy a cortar el cabello. O sea que la leyó completamente, porque ya la conocía, le conocía el rasgo, ¿no? Y le conocía el gesto. Pero qué valor el de una persona de pescarse al vuelo. Pescar un rasgo automático al vuelo implica un fuerte trabajo sobre sí, porque es un automatismo que sale solo. Lo que hace Natalie, si está trabajando de esta manera sobre sí, es crear un espacio, cuando demora la expresión del mecanismo automático, crea un espacio para dar otro tipo de respuesta a ese mecanismo. Y sugeriría un cuarto tip, como se dice ahora. Me observo, anoto, me propongo en el día de hoy y mañana y pasado, durante bastante tiempo, demorar la expresión. Se me va a escapar un montón de veces. Cuando lo haga, siguiente tip, vuelvo sobre mis pasos. Entonces sí dije, María, tráeme un poco de agua fría. Cuando María viene con el agua fría, le digo, discúlpame, te tenía que haber dicho, por favor, gracias, María. Y la próxima voy a procurar acordarme de decir como corresponde. Por favor, María, ¿me traerías agua fría? Muchas gracias. Entonces, cuando hago esa corrección, estoy cambiando mis conexiones neuronales. Y cada vez más seguido, voy a ir cambiando el tono, voy a ir pidiendo por favor, y voy a decir gracias. Que eso modifica el tiempo verbal imperativo y la actitud imperativa. Por ende, mi actitud de control. Y observándome y demorando esa expresión, hay veces en que lo voy a empezar a demorarla para siempre. O sea, entrego mi control. Ya ahí es un paso elevado, subimos de nivel. Entrego mi control es, no te voy a decir lo que tengo que hacer, lo que tenés que hacer. No voy a controlarte. Estás en edad de resolverlo solo, no es mi asunto, es asunto del otro. Y vamos a descubrir que inclusive el otro nos pregunta,
o nos quiere justificar, o nos quiere que nos hagamos cargo del otro, de los asuntos del otro. Y ya en vez de lo imperativo, en vez de voy a encontrarme que digo, no, discúlpame, yo no me ocupo, arreglátela vos, ya estás grande, yo no controlo más eso. O sea, seguís tu dieta alimentaria para bajar el peso, estás fumando, fumá, pero ya sabes lo que yo pienso. Salvo que sea algo muy extremo, y si tenemos un familiar adicto, vamos a tener que tomar el control, y vamos a tener que tomar el control de alguien que está en una depresión profunda. Esas son otras cosas extremas. Pero sería así como el ir entregando el control, entregando el control. Me renuncio, renuncio, y renuncio es re-enuncio. Yo me hago cargo, lo enuncio por yo no me hago cargo. Hacete cargo de tu vida. Cambia la manera de expresar y renuncio. Y cuando voy renunciando al control, me voy dando cuenta que está buenísimo. Está buenísimo. Por ejemplo, ahora está por ser Navidad, les cuento lo del futuro. Navidad, Año Nuevo, bueno. Renuncio a que todo el mundo se acuerde de todo lo que se tiene que acordar. Renuncio a organizar el encuentro, inclusive por Zoom. Renuncio a ser quien se ocupa de que otro se ocupe de comprar todos los regalos. Renuncio que controle otro. Renuncio al control, que controle otro. Y cuando uno va encontrando que uno puede ejercer la potestad de soltar, esa es la palabra, de soltar, palabra muy de moda, empiezo ya a ser otra identidad. Ya pido por favor, ya dulcifico mi carácter, ya digo gracias y ya empiezo a soltar la tensión de controlar, de ser imperativa. Y empiezan entonces a cambiar mis vínculos. Y la gente, en vez de tenerme miedo, me tiene cariño. ¡Qué gran negocio! Rosita, y acá llegamos a redondear nuestra columna de hoy, que fue intensa. Sí, intensísima, totalmente intensa. Yo pensaba en el tema del controlador, porque como a vos misma acabas de decirlo, uno termina sintiendo el peso de ser controlador. Es terrible, es terrible realmente. Porque en definitiva, las otras personas que están, digamos, en tu entorno, terminan dejando todo a tu responsabilidad. Totalmente, o sea, totalmente, y ya que vamos por las palabras como tantas otras veces, responsabilidades, yo respondo. Claro. Y la verdad, yo quiero responder por Virginia Gawel. Solamente respondo por cualquier persona que no pueda responder por sí. Respondo, bien, no sé, por mi mamá si tiene que hacer un trámite. Respondo por mis perros, o sea, soy responsable, y si mi perro mordiera a alguien, que no ha sido el caso, respondo por él, porque bueno, yo soy responsable. Claro. Pero yo no soy responsable de lo que haga, no sé, mi hermano, mi prima, los demás personas. No soy responsable. Entonces, querer controlar, cuando uno aprende a ceder el control, porque ya se hizo toda esta observación y porque fue cambiando la actitud. Volvemos a esto que dice Brother David, si quieren lo buscan en la Fundación Vivir Agradecido. Stop, paro. Bien. Look, miro mi actitud, estoy por controlar, estoy tensa de arriba abajo para decir cómo puede ser que necesite tal cosa. Y sigo, renuncio a controlar o lo digo amablemente si me corresponde el control o si estoy pidiendo algo. Y recién ahí, Rosita, redondearía con esto. Muchas veces he dicho y hoy cabe otra vez. El querido Carl Jung, el psiquiatra suizo, él decía respecto de todos estos rasgos que nos tienen atrapados, no puedes ver a un león que te ha comido. Esto es, me tengo que salir de la panza del león. Y esto es, cuando empiezo a observar mi rasgo, a ser disciplinada en tomar nota de eso, empiezo a darme cuenta cada vez más, y empiezo a salirme del rasgo. Y cuando pasa el tiempo, en una persona que trabajó sobre sí, cuando pasa el tiempo dice, pensar que yo antes hubiera hecho esto. Es más, uno dice,
¡Wow! No lo hice. ¡Wow! Automáticamente pedí por favor y abracé y dije gracias y valoré. La persona que es dominante le cuesta ser tierna, le cuesta mostrar su vulnerabilidad. Entonces pude deponer mi dominio y llorar y contar que estoy triste y contar que estoy cansada, que por favor se hagan cargo porque no doy más. No doy más, es que no puedo dar más, me estoy rompiendo. Y entonces un ACV es reemplazado por ahora se ve. Ahora se ve a sí misma, en vez de producir un ACV, un infarto o algo que es propio de las personas dominantes. Y empiezo a mostrar mi vulnerabilidad y lo que me pasa. Y eso va haciendo que me baje de esa actitud de mando. Y eso es precioso porque empiezo a tener otro tipo de manera de vincularme. Y personas que se habían alejado de mí y que valen la pena se acercan. Y se alejan las personas que realmente yo no quiero tener al lado. Así que Natalie, gracias por tu pregunta. Ojalá que esto sirva a muchos con sus propios rasgos, a los dominantes en particular, pero vale para cualquier persona. Es una les puedo decir que es una metodología de trabajo que no falla. Lo digo como terapeuta que fui durante 30 años y como docente que sigo siendo. Seguir este procedimiento no falla. Uno cambia o cambia. Y solo que, bueno, hace falta esa disciplina, pero se vuelve apasionante, no dejen de hacerlo. Es hermoso ver cómo cambia nuestra vida, cómo podemos hacernos cargo solamente de aquello que se llama mi vida. Así que, bueno, Rosita, gracias. Genial. Mi corazón. Gracias a vos, Virginia. La verdad que nos quedamos, te digo, pensé todo el tiempo en lo mismo, ¿eh? Eso de uno controla a veces sin darse cuenta con cualquier actitud. Totalmente, totalmente, con cualquier actitud. Aunque sea amorosa, te digo, ¿eh? Inclusive, claro que sí. Claro que sí, uno controla, es parte del ser humano, no, del ser animal. Ahí está. Del animal humano y del animal no humano. Perfecto. Vemos cómo la iguana trata de controlar su entorno, el perro me trata de controlar, el gato me trata de controlar, y yo no estoy exenta de eso. Bien. Las maniobras de seducción, por ejemplo, son maniobras de control. Bien. Yo quiero esa mujer, ese hombre. Bien. Y un pavo real expande su cola para decir, mira qué interesante que soy. Cada uno de nosotros. Así que bueno, ¿cómo controlo yo? Gracias. Haciéndome la pobrecita, dando lástima, siendo brillante, ¿cómo controlo yo? O dominio. Así que bueno, a observar, a anotar y después nos contarán. Lindo propósito para el 2021, que ahí está. Se viene con sus cositas, así que bueno, cada uno observar qué es lo que tiene para cambiar dentro de sí. Gracias, Rosita. Gracias, Virginia. Feliz Navidad a todos nuestros escuchantes, porque a pesar de todo este año difícil, la Navidad es un símbolo de nacernos nosotros y esto, cambiar, es un nacer a una nueva identidad autogestada. Perfecto. La vida hizo lo que la vida me hizo, pero si yo puedo trabajar sobre mí, es ya lo que yo me hago a mí misma. Yo me hago a mí misma. Ahí tomo está. La potestad. Así que bueno, gracias. Esa es una hermosa circunstancia. Gracias, Virginia. Abrazo enorme. Gracias, Jessy. Feliz Navidad y gracias a todos nuestros escuchantes con todo el cariño. Para vos también, y que quiero hacer extensivo el saludo para todo el equipo del Centro Transpersonal. Gracias, gracias. Y lo mismo, Mario Luis Gawel, que nos se ocupa del sonido, Dante Rodríguez Ragazzini, que lo sube a YouTube, Edita Sol Cardoso, querida. Y bueno, ahí somos todo un equipo trabajando detrás de para que llegue luego a Spotify o a YouTube. Bien. Así que bueno, es todo un equipo. Sí, gracias por mencionarlo. No, al contrario. Enorme abrazo. Hasta pronto, Virginia. Hasta pronto, un beso grandísimo a todos nuestros escuchantes. Gracias. Gracias, Natalie. Beso, beso. Virginia Gawel respondiendo a esta inquietud de Natalie, que sería controlar al otro en un vínculo.